y en este caso tocaron testimonio cultural. La diferencia entre quien tiene una idea y quien la pone en marcha es precisamente el ponerla en marcha. Todos alguna vez hemos tenido espíritu emprendedor y hemos pensado que sería espléndido diseñar un proyecto profesional en línea con nuestra vocación. Una librería tetería, un estudio de fotografía, una floristería librería, una consultora de eventos musicales, una empresa organizadora de exposiciones. Algo tiene la cultura que a todos nos fascina y nos vuelve soñadores. Pero soñar no es vivir. Y son muy pocos los que dan pasos adelante y convierten sus ideas en un proyecto real. El motivo quizá es que hay gente que sueña con más fuerza, o que su pasión es más ardiente, o sencillamente que tiene más aplomo. Sea como fuere, quienes esto hacen son siempre una inspiración. Y dado que Violeta y Patricia estuvieron un día inspiradas y no han vuelto a dejar de estarlo, y que han sido capaces de explotar su pasión por la cultura, fortalecer su amistad en el trabajo e impregnar su pasión en un número creciente de fieles, no queríamos dejar de conocerlas, pues no en vano la ELU pretende fomentar el liderazgo cultural. Patricia y Violeta, que aquí las tenéis delante. A Violeta, que la habéis conocido esta mañana, porque nos acompañaba en la conferencia de Nacho, la presento brevemente. Ella hizo el bachillerato internacional, es licenciada en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa y MBA de Gestión Cultural por la Universidad Complutense. Ha ejercido durante más de 10 años como abogado en despacho multidisciplinar. Su labor profesional también incluye la asesoría jurídica integral a empresas de diversos sectores y más de 5 años dedicada a la organización de eventos literarios, a la gestión cultural y a la búsqueda de nuevos instrumentos de financiación para el sector cultural. A su derecha, Patricia Villalobos, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y máster en Edición. Durante la carrera, sus prácticas profesionales las realizó en Europa Press, en Málaga, y en el diario El Mundo, en Madrid, empresa que la contrató al terminar sus estudios y en cuya redacción trabajó de 2002 a 2006 en las secciones de Sociedad, Crónica, El Magazine y Suplementos Especiales. Desde 2006 hasta hoy, trabaja en la revista Telva, donde es redactora y realiza reportajes, entrevistas de cultura, estilo de vida, moda, además de coordinar el departamento audiovisual. Estas dos ponentes de Postín tienen una cosa, tienen un proyecto realmente bonito que, como os decía, nos ha traído mucho a ciertos fieles, que se llama Cultural Plans. Y es por ello por lo que queríamos que Violeta y Patricia nos acompañaran hoy y pudiéramos hablar de ello con ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer. Y aquí tenéis a los chicos de la escuela. Buenas tardes a... ¿Regular, no? ¿Sí? Ah, vale. Muchas gracias y agradecer a Pepelu y a la Escuela de Liderazgo que nos hayan invitado hoy y que pensaran que nuestro testimonio pudiera resultar interesante de alguna forma. La verdad es que cuando Pepelu nos invitó a venir esta tarde, lo primero que se nos pasó por la cabeza fue el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, y la verdad es que, bueno, nos ha resultado muy difícil quitarnos esa imagen de la cabeza. Nuestra historia, si es algo, es una historia un ejemplo de perseverancia, de enriquecimiento personal y sobre todo de diversión. Nuestra empresa, Cultural Plans, tiene como objetivo sacar la cultura de su contexto habitual para acercarla a la gente. Nos dedicamos a bajar a los artistas de los escenarios, a sacar a los artistas de sus talleres y a los escritores de las librerías, para llevarlos a sitios con encanto y sitios singulares y descubrir la persona que se esconde detrás del personaje. Hemos conocido en estos casi 2 años que llevamos de andadura a personajes verdaderamente impresionantes y tremendamente inspiradores. Hemos tenido la suerte de contar entre nuestros invitados con premios nacionales de poesía, como Luis García Montero o Luis Alberto de Cuenca. Hemos tenido a premios nacionales de literatura, como Luis Landero, a premios nacionales de fotografía, como Joan Foncuberta, que también es premio nacional de ensayo. Hemos tenido a ganadores de Goya, vamos a tener ahora a ganadores de Oscar. Hemos tenido filósofos, políticos, artistas, galeristas. Bueno, hemos tenido verdaderamente a gente impresionante. Y antes de explicaros un poco en qué consiste, ¿no?, nuestro proyecto
y cómo se nos ocurrió emprender en el mundo de la cultura con la que está cayendo, queríamos contar un poco de dónde venimos, ¿no? Y haciendo un poco otra vez referencia a ese discurso que me persigue, que es el de Steve Jobs, de Connecting the Dots, que si no lo habéis visto lo recomiendo fervientemente, cómo todo lo que hemos hecho, incluso desde el colegio, nos ha llevado a la creación de Cultural Plans. Bueno, Patri y yo somos amigas desde el cole, nos conocimos en el antiguo COU, que era el último año de colegio. Tuvimos una especie de flechazo amistoso, nos hicimos amigas desde el primer día. Bueno, yo iba a estudiar de hecho la carrera en la Universidad de Sevilla y Patricia me convenció para venirme a Madrid, aunque luego ella se fue a la Universidad de Pamplona en el último momento y yo vine sola para Madrid. Pero bueno, a pesar de la 13-14 esta que me hizo, la verdad es que bueno, yo le estoy súper agradecida porque Madrid ha sido mi casa, lo es, y me sigue pareciendo una ciudad infinita y llena de oportunidades, la verdad. En Madrid empezó también mi brillo por la cultura, además, yo soy de Cádiz, y para mí llegar a una ciudad como Madrid y tener la oportunidad todos los días de poder ir al teatro, de ir a la ópera, de ir a museos como el Prado, el Thyssen, bueno, pues tuvo un impacto fortísimo en mi vida y me explica mucho como persona. Mucho agradecer a Patricia. Yo estudié Derecho, estábamos antes hablando del tema de la vocación. Yo la verdad que salvo mi pasión por la lectura desde pequeña, no tenía nada claro que quería ser de mayor. Bueno, sin plantearme de nuevo si tenía vocación o no, mi padre era abogado y me pareció como lo natural seguir su senda. Ya he escuchado que muchos por aquí están estudiando Derecho. Bueno, pues la carrera de Derecho es una carrera relativamente fácil, si uno le echa codos, y te da una serie de herramientas o nociones de lo que te puede llevar a meterte en un lío y evitarlo. Y bueno, luego cuando sales de la universidad te das cuenta que tu profesor de civil tiene razón y todo lo que te rodea se regula por contratos, hasta la compra de una Coca-Cola, que luego, desgraciadamente, el derecho fiscal nos afecta a todos. El mercantil te da una serie de pautas para montar una empresa. En fin, a mí la verdad que al final la carrera sin vocación, pero me fue muy útil. Bueno, pues yo, ¿se oye? Yo estudié periodismo y lo mío realmente sí que fue vocación desde que tenía uso de razón. En mi caso era el mismo periodista y la verdad que me intentaron quitar un poquito el impulso de hacer esa carrera. Me decía mi madre, hija, haz algo con más salida. Pero bueno, la verdad es que, bueno, debo reconocer que en algún momento de mi carrera me he acordado de esas palabras, pero no pasa nada. Y realmente es que yo desde pequeña, o sea, siempre me ha gustado muchísimo leer y me ha gustado más si cabe escribir. O sea, yo era hacía periódicos y los metía en los buzones de los vecinos del edificio, ¿sabes? Que no sé si se los leerían o no, seguro que no. Y yo que sé, escribía poemas, escribía cuentos, así que pues toda esa forma, esas ganas de escribir y esa forma de comunicarme, pues yo la canalicé estudiando periodismo, como ha dicho Violeta, en la Universidad de Navarra. Luego, durante una época después de la carrera, nos perdimos un poco la pista. Violeta, después de estudiar, de licenciarse, hizo un máster en asesoría jurídica y estuvo también viviendo en Boston, en París. Bueno, luego ha estado ejerciendo el derecho los 10 últimos años. Y yo me instalé en Madrid a terminar la carrera. Bueno, estuve, como decía Pepe, yo trabajé en El Mundo. Antes de eso ya, en los últimos veranos de la carrera, estuve haciendo prácticas en El Mundo. También, y siempre digo que, bueno, esos veranos y los 4 años que estuve en el periódico, pues yo digo que fue como hacer la mili, porque es que, o sea, en una redacción así aprendes, o sea, aprendí muchísimo. Yo imagínate en el tercer verano, o sea, en el verano de tercero de carrera, perdón, estaba en la redacción cuando fue el atentado de las Torres Gemelas. O sea, era como, pues nada, toda esa época era como adrenalina periodística pura. Y así estuve 4 años y lo que pasa es que al cabo de ese tiempo me apetecía como un cambio de tercio y hacer
por reportajes más elaborados, como algo como más personal, y entonces fue cuando me fui a trabajar a la revista Telva. Y ahí, pues, donde estoy actualmente, vamos, llevo 10 años y he tenido la oportunidad, pues, de hacer muchas entrevistas a diseñadores, a actores, a escritores. Y ahí, sobre todo, o sea, es donde he podido yo vivir en primera persona, pues, el privilegio que es sentarte en una mesa y tener aquí, o sea, esa distancia y de tener una conversación de tú a tú, pues, con un premio Nobel de Literatura como Mario Vargas Llosa, o con una actriz de la talla de Kate Winslet o un pianista espectacular como James Rhodes. Entonces, o sea, descubres, como decía Violeta, a la persona que hay detrás del personaje, hablando con ellos, pues eso, la distancia corta, y lo vives y lo saboreas de otra manera, y eso está en la esencia misma de lo que luego fue Cultural Trans. Bueno, paralelamente a nuestra trayectoria profesional, hace unos 5 o 6 años, cenando con unas amigas, Patri y yo, se nos ocurrió montar un club de lectura. En fin, nada original, debe haber millones. Nosotras nos reuníamos en un sitio muy chulo que se llamaba La Vaquería. De hecho, el club adoptó el nombre y se llamaba el Club de Lectura de La Vaquería. Quedábamos una vez al mes y, bueno, y aunque teníamos un criterio de selección de libros nada frívolo, o sea, no teníamos clásicos, o sea, no había bestsellers ni yo qué sé qué sería ahora de todo así, pero, o sea, era bastante exigente, pero el espíritu era muy lúdico, ¿no? Era, o sea, la cosa era pasárselo bien, nos tomábamos una cerveza, nos reíamos y bueno, pues al final intentábamos evitar el efecto pereza y nada, pero salíamos ahí pues con la sensación de que habíamos vivido un plan pues muy enriquecedor. Un día, por casualidad, yo tuve la oportunidad, nos estábamos leyendo La biografía del silencio de Pablo Dors, que en esa época estaba siendo un éxito de ventas, y le conocí y le dije que estábamos leyendo su libro y se ofreció a venir al club de lectura. Entonces yo flipé y nada, pues vino al club y fue una experiencia brutal, porque de repente estamos, no sé, un grupo de gente, empezar a pues, tratar, o sea, te habías leído el libro y, o sea, decirle al escritor lo que pensabas, ¿no? Y mientras todo, tomando una cerveza, súper agradable y tal. Bueno, pues la experiencia fue tan chula que pensamos, pues, o sea, a lo mejor hay más escritores que quieren venir al club. Total, que nos vimos un poco arriba y no sé, pues empezamos también a través de los escritores que habían tenido buena experiencia, nos decíamos, oye, ¿por qué no llamas a este o tal? Que seguro que le apetece venir. Y tuvimos a Sánchez Dragó, a gente muy variopinta, a David Jiménez, que entonces era corresponsal del Mundo en Asia, que luego ha sido, estudiando periodismo, ha sido director del Mundo. Bueno, en definitiva, se empezó a correr la voz de que montábamos unos planazos y se empezó a querer unir la gente. Lo que había empezado a ser un club de lectura de 4 o 5 días, como son todos los clubes de lectura de España, pues al final pues se fue uniendo la gente y pues no sé, éramos 20 y tantas personas, o sea, y todo el mundo pues se quería unir. Esta experiencia del club de lectura y tratar con los escritores nos hizo soñar a Patricia y a mí con montar una editorial. Bueno, la verdad es que nos fascinaba la idea de estar todo el día con nuestros escritores preferidos. Soñábamos con dar el próximo pelotazo literario y encontrar a la nueva María Dueñas o desenterrar pues, clásicos olvidados, ¿no? Pero sobre todo nos parecía fascinante la idea de dedicarnos profesionalmente a leer, ¿no? Y bueno, pues en esa época además empezaban a despuntar editoriales independientes súper interesantes. Hablo de 2014, como seguramente conoceréis, pues Blacky Books, Sexto Piso, Impedimenta. Y bueno, pues decidimos las dos otra vez hacer un máster de edición. Y bueno, pues nos apuntamos al máster de edición, que nos fue súper útil, la verdad, sobre todo para descartar la idea de hacernos editoras.
pues que nos ha sido muy útil, como luego os contará Patricia, en nuestro negocio. Y además, pues no, realmente fue ahí, en una pausa de la clase, en la que se nos ocurrió la idea de Cultural Plans, porque al principio lo ideamos para sacarnos un dinerillo para montar esta editorial, que ya entonces se apuntaba ruinosa. Pero bueno. ¿Me hace falta el micrófono? ¿Me oís? ¿Mejor? Ah, vale. Bueno, pues esa época a la que hace referencia Violeta era noviembre de 2014 y, bueno, como sabéis, España seguía bajo los efectos de la crisis y además la subida del IVA hacía estragos en la cultura, pero bueno, nosotras seguíamos tan contentas con nuestro club de lectura. Y entonces, pues eso, seguíamos invitando a escritores y íbamos cogiendo cada vez más confianza y decíamos, bueno, a ver, todos estos autores, o sea, estas personas que tanto admiramos y con las que queremos tratar y conversar, realmente no son tan inaccesibles, o sea, no son tan inalcanzables como podía parecer a priori. Al final, o sea, nos dimos cuenta que al fin y al cabo los escritores que quieren, pues vender libros y llegar a sus lectores, igual que los cineastas quieren promocionar sus películas. O sea, nosotros vimos que, bueno, algo muy evidente, pero bueno, que todo artista tiene un público. Y entonces queríamos estar ahí como para conectarlos de una manera diferente. Al mismo tiempo, además, nosotras veíamos que, bueno, en Madrid la oferta cultural es inmensa, pero no encontrábamos algo que se adaptase exactamente a nuestras características. Entonces decidimos ofrecerlo nosotras, pues eso, a la medida de nuestros gustos y de nuestras necesidades y de nuestra experiencia. Y entonces así nació Cultural Plans. O sea, pensamos ampliar el espectro y no ceñirnos solamente a escritores, sino pues que dentro del ámbito de la cultura hay personas pues del teatro, música, cine, pues que tienen cosas interesantísimas que decir. Y sí que es muy importante, o sea, buscábamos gente que tuviera algo que decir, pero que también supiera cómo contarlo, o sea, que te transmita, que te llegue. Y luego, aparte, los sitios donde lo hacíamos, o sea, vimos que en Madrid pues, hay millones de sitios chulísimos y cada semana abren 200 más y no te da tiempo a verlos todos. Entonces, pensamos en hacer las reuniones de Cultural Plans itinerantes, ir cambiando de sitio para que el espacio también fuera como un valor añadido a la experiencia. Entonces teníamos el personaje por un lado, el sitio por otro, y luego pensamos también en tener comida y bebida, o sea, en marcas gastronómicas, para que el encuentro cultural adquiriese una dimensión social. O sea, nuestra idea era evitar totalmente el efecto pereza ese, pues tú estás el jueves trabajando, ¿sabes?, a las 8 de la tarde, tienes la cabeza así, y hombre, te apetecería hacer un plan cultural, pero bueno, tú sabes, ¿no? Entonces nosotros te damos, o sea, el plan cultural, o sea, el personaje interesante que te enriquece, que te aporta, pero en un sitio pues muy apetecible y además tomándote pues, una cerveza, un vermú, un vino con tus amigos o con gente que te pueda divertir porque es afín a ti, en cierto modo. O sea, se trata de... O sea, era la máxima de enriquecer el tiempo libre, que luego, o sea, cada vez es más escaso, y entonces ofreciendo cultura, vida social y gastronomía en un mismo plan. Entonces, o sea, ¿cómo funciona realmente Cultural Plans? Nosotros tenemos una red de suscriptores. Entonces, todas las convocatorias de los planes que hacemos, bueno, antes hacíamos más, ahora estamos haciendo uno al mes, las mandamos a través de correo electrónico. También lo movemos en redes y tal, pero no contamos todos los detalles en abierto para que sea, pues como para mantener un poco eso como más especial. Y luego también, o sea, la gente que viene tiene que pagar una entrada, que es nada, o sea, 20, 22 euros, algo así, y el aforo es limitado. O sea, esto también tiene el objetivo de que al final, de que la experiencia sea algo muy cercano, muy directo, ¿sabes? Entonces, hemos comprobado nosotros que el hecho de que haya que pagar entrada y de que haya una suscripción, además, o sea, es un filtro muy ventajoso, ¿por qué? Porque al final, el que viene a Cultural Plans, que Pepe lo ha venido, o sea, tiene interés, o sea, lo vive, se emociona, y eso al final genera un ambiente, pues, espectacular. También cobramos porque no nos dan subvenciones ni nada. Pero bueno, la verdad es que, vamos, que no hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola,
pero la verdad es que estamos muy orgullosas porque, bueno, por ofrecer a un público que no terminaba de encontrar su sitio en la oferta cultural madrileña, pues bien porque se podía sentir excluido o intimidado en ciertos ambientes intelectuales, un espacio donde poder conocer a los personajes que interesan al natural y también una oportunidad también como de transformar la mirada, ¿no? Y de acceder a ciertas materias que a priori pueden parecer infranqueables, ¿no? Por pereza, por inaccesibles, ¿no? Como puede ser la filosofía, o puede ser la música clásica, o el arte. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentas porque la gente, bueno, pues le gusta lo que hacemos, o eso nos dice. Pero desde luego la gente repite, nos está yendo bien, y nos emociona mucho, pues eso, ¿no? Cuando testimonios de gente que se está convirtiendo en asidua, pues nos dice, oye, la verdad es que he empezado a leer poesía desde que fui a vuestro encuentro con Luis García Montero, o filosofía, ¿no? Después de una charla con Javier Gomá sobre filosofía mundana. Pues nada, así llevamos casi 2 años. Os iba a enseñar un poco para que vierais un poquillo. Bueno, esto fue el primer plan que organizamos, que lo hicimos en los que no sois de Madrid, vamos, es un hostel que hay en La Latina, que se llama The Hut, que es muy chulo, parece Berlín, la verdad que está muy guay. Y ahí llevamos, el primer plan que organizamos fue con los hijos de Paco de Lucía. Fue una semana, son los tres, director Curro, Sisi, que es guionista, y Lucía, que fue la productora. Fue justo una semana antes de que ganasen el Goya por el mejor documental en el 2015, bueno, por el documental La Búsqueda, ¿no? Que hablaba sobre la figura de su padre. La verdad que fue una experiencia verdaderamente especial, y aparte de por cómo son ellos, porque se generó un clima pues muy íntimo, y nos dio acceso a historias inéditas, ¿no? Sobre Paco de Lucía. La verdad que fue una pasada escuchar pues anécdotas de Paco de Lucía y Camarón. Como le daban miedo los fantasmas a Camarón, ¿te acuerdas? Bueno, contaban unas cosas súper divertidas. Y bueno, pues nos dio una sensación, y a la gente que estuvo allí, pues de como de espectador privilegiado, ¿no? De poder tener acceso a ese tipo de historias, y yo creemos que es por la generación de un entorno en la que los ponentes se encuentren cómodos y la gente se encuentre cómoda. El próximo plan que tenemos, de hecho, que es en unas semanas, tenemos como invitado a Fernando Trueba, que, bueno, como sabéis, es ganador de un Oscar y va a estrenar película en breve, es un personaje polémico también. Va a estrenar película en breve que se llama La Reina de España, y que es la secuela de La Niña de tus Ojos. Nosotros, bueno, vamos, la verdad es que vamos aprendiendo por el camino todo, o sea, y vamos puliendo nuestros errores y adaptándonos al medio, pero si tenemos que destacar algún factor por el que funciona Cultural Plans, sería el primero, el factor descubrimiento. O sea, como decía, es un descubrimiento, tú vas a un cultural dance y es un descubrimiento triple. O sea, el personaje, el espacio y el producto gastronómico. Porque, o sea, la idea es que cada cultural dance sea una experiencia totalmente diferente. O sea, por ejemplo, y hacemos un encuentro sobre comunicación política, que lo hicimos pues con tres políticos de tres partidos distintos antes de las primeras elecciones. Allá por, bueno, el año pasado, y entonces nos lo llevamos al Bar Coq, que, bueno, si no sois de Madrid igual lo conocéis, pero es el mítico bar de la noche madrileña, y estamos allá hablando sobre comunicación política mientras nos tomamos un gin tonic con ellos. Y bueno, ahí tuvimos a Inma Aguilar, además, que un poco de mediadora. Y o luego, si no, pues hacía referencia a Violeta Luz García Montero, a este Cultura, por ejemplo, que pues eso, juntamos a Luis García Montero, que es un referente en la poesía española, con Marwan, que es cantautor y, bueno, supongo que le conocéis, y es
figura de la nueva poesía, y nosotros llevamos al patio trasero como clandestino, que todavía no tiene acceso al público, en una tienda vintage, muy chula. O sea, la cosa es que el entorno donde hacemos los encuentros es clave, porque no, para nada queremos hacer conferencias, ni lecciones magistrales, o sea, nada de formalismo, ni nada encorsetado. O sea, la cosa es que haya un diálogo y nosotros queremos generar sobre todo conexión entre el personaje, pues, que tú admiras, que quieres ir a hablar con él y tal, y el público. Y luego aparte, bueno, como los españoles, bueno, no concebimos ningún plan social sin comer ni beber, pues entonces nosotros, o sea, buscamos marcas gastronómicas que se quieran asociar a los valores de cultura, pues eso, a creatividad, o a talento, a innovación. Y además también, o sea, les invitamos a que apoyen la cultura pues como un elemento transformador de la sociedad. O sea, nos parece muy importante que ese mensaje cale también en las empresas, aparte de que las marcas nos dan de comer y de beber. Y entonces, pues, por poneros algún ejemplo, pues hemos estado, o sea, han colaborado con nosotros MAU, o Codorniu, o Conservas Prisa, Casas Antonia. Bueno, luego también, siguiendo, pues eso, en qué hace funcionar cultural, también es muy importante el factor promoción. O sea, eso es clave, de hecho, como en un doble sentido. Bueno, nosotras a veces, de hecho, nos reímos y decimos que somos un poco el hormiguero de la cultura, porque es verdad, porque cuando un personaje está de promoción, pues está más accesible. Y aparte también de cara al público, pues al estar de actualidad, despierta mayor interés. Entonces, pues de esa manera hemos podido tener personajes realmente impagables. Aunque bueno, también hay que decir que algunos han venido pues sencillamente porque les contamos el proyecto y les divierte y les apetece estar con la gente y tal. Pero bueno, lo de la promoción es súper importante. Ya nos dimos cuenta, de hecho, haciendo el máster de edición de libros, pues que uno de los mayores problemas de la industria cultural es que no se venden libros. O sea, está claro. Incluso en nuestro club de lectura también lo veíamos. Entonces nosotros hemos introducido esa venta de libros en los planes, o sea, los libros de personaje protagonista, que funcionan muy bien, de hecho, porque pues por la cercanía de tenerlo ahí y tal, le apetece comprarlo, que te lo firme y tal. Y eso también es un gancho de cara a los personajes. Y luego también la promoción, o sea, en el sentido de la promoción que nosotros hacemos de nuestros planes, también es súper importante. O sea, de la difusión que le damos en medios de comunicación, en redes sociales, eso es clave, o sea, ya no por el personaje, sino también para conseguir los espacios en los que estamos y las marcas gastronómicas allí. O sea, yo, por ejemplo, pues al ser periodista, o sea, llevo toda la vida al otro lado de la comunicación, o sea, yo siempre estaba en mi ordenador y recibía mil invitaciones de presentaciones, de convocatorias, de tal. Entonces eso, de un modo, me ha servido para... perdón. Ahora soy yo la que invita y la que quiero atraer a los periodistas, a los prescriptores, a los influencers. Pero bueno, esa experiencia mía me ha servido un poco para saber de qué manera venderse lo que es lo que quiere un periodista. Así que nada, pues en realidad, o sea, nos hemos visto por el camino que la abogada y la periodista, pues aparte de toda la parte como más romántica de buscar los personajes, de planificarlo, de trato con ellos, pues estamos siendo responsable de marketing, responsable de comunicación, vamos, que estamos en todos los frentes. Bueno, ¿y con qué nos quedamos, no? De estos dos años. Pues un poco lo que os contábamos, ¿no, Pau? Bueno, hemos aprendido muchísimo de todos nuestros invitados. Pues por ejemplo aquí tuvimos un encuentro súper especial con Luis García Montero y el cantante Marwan, que no sé si lo conoceréis, pero... bueno, pues nos pareció muy interesante juntarlos a los dos porque les une representar en épocas distintas a la nueva poesía. Entonces, bueno, pues la verdad que se generó también un clima muy cálido. Luis es una persona, Luis García Montero es una persona que genera una emoción brutal, estuvo leyéndonos poesía. Marwan además es también representante de una nueva generación de poetas, cantautores que están conectando muy bien con la gente joven, pero que son a la vez muy criticados también por otros sectores más conservadores de la poesía. Bueno, ya te digo que al final son cosas muy espontáneas, ¿no? Porque de repente Marwan sacó la guitarra, se puso a cantar, Luis García Montero a recitar, bueno, la verdad es que estuvo muy bueno. Bueno, estaba Luis Ramiro también, que es otro cantautor.
gente se lo pasó bien, creo. Y bueno, luego... luego también hemos que es el de Javier Gomá, yo creo, sí, ¿no? Sí, es el de Javier Gomá, que os ha hablado Nacho... Sí, la verdad, bueno, ¿ya has hablado tú de Javier Gomá? Sí. Ah, no, es que se han mezclado las cosas. Bueno, yo sí, yo voy a hablar también de el que tuvimos con Soledad Lorenzo. Ahora habla Pati. Bueno, Soledad Lorenzo, no sé si la conocéis, pero bueno, es la gran dama del arte español. Es una de las galeristas más influyentes de las últimas décadas. Y bueno, y lo que dicen que ha transformado el mercado del arte contemporáneo en España. La invitamos junto a Antonio Lucas, que es periodista del Mundo, también muy, es un tío que tiene el don de la palabra, y Soledad Lorenzo es pura sensibilidad, ¿no? Entonces se juntaron la emoción y la palabra, y la verdad es que fue muy interesante. Pues Soledad Lorenzo, sobre todo, la verdad es que es una de las cosas que más recuerdo de lo cultural, porque recuerdo cómo nos contó la importancia de educar la mirada en el arte, ¿no? Y como nos decía, que eso me llamó bastante la atención, que la mirada no es, o sea, la mirada en el arte no es pensante, o sea, es emocional. Por ejemplo, ella nos contaba que los artistas que había tenido en su galería, que os hablo de Antonio Tapie, de Barceló, de Schnabel, de Palazuelo, o sea, los artistas más importantes españoles del último siglo, ella los había escogido como si escoge un novio. O sea, ella decía que ella, o sea, más que nada lo que se enamoraba era de sus artistas, ¿no? O sea, de, pues claro, tú llegas a la obra de arte a través del genio, ¿no? Y la verdad que eso me marcó un montón y me hizo también tener como más confianza en mi propio instinto cuando estoy viendo el arte, ¿no? De decir, oye, no tengo que pensar tanto, tengo que dejarme desarrollar esta mirada emocional cuando estoy delante de una obra de arte. Y me he saltado a Patri porque iba a hablaros del de Gomá, que fue muy interesante también, ¿no? Sí, Gomá, bueno, Gomá la verdad que, o sea, para mí nos abrió como una ventana a la filosofía diferente, porque decía que no es, o sea, que filosofía no es, bueno, sí que es lo que decían Hegel y Kant, pero bueno, eso es estudiar historia de la filosofía. Ahí está Gomá. Pero, o sea, él decía que en realidad la filosofía es algo que nos afecta a todos, o sea, que tú en tu interpretación del mundo ya estás haciendo filosofía, o sea, es algo muchísimo más mundano y más de tu vida cotidiana, porque trata temas pues como la muerte, por ejemplo, pero también como el amor o la felicidad, y además Gomá lo hace desde un punto de vista incluso con humor. Entonces, realmente, o sea, vamos, para mí fue como un enfoque de la filosofía completamente refrescante. Luego también, a ver quién viene aquí detrás. Bueno, aquí tuvimos Conservas Frías, sabes que la foto está, pues ellos, o sea, vieron, o sea, tú pagas la entrada y entonces es como, pues ya sales comido y bebido de ahí, ¿sabes? Sobre todo bebido. Y teníamos ese día Conservas Frías, que la verdad que fue muy guay, porque está todo muy rico. Y teníamos de bebida, no me acuerdo. Y entonces lo que hacemos es que primero cuando llega la gente, lo primero que hacemos, como normalmente mucha gente llega como de trabajo y llega como estresado tal, porque normalmente son entre semana, aunque también los hacemos el sábado, lo primero que hacemos es que la gente, la primera media hora es para que la gente llegue y se tome una copa, que hable, que interactúe, y entonces también cuando se sientan ya la charla, pues ya están más relajados y más sueltos. Entonces eso que parece que no hemos intentado la fórmula de la ya tenemos los libros, sí, la verdad que funciona muy bien. Y ahí está Joan Fontcuberta, que bueno, que la verdad que es un maestro de la fotografía, fue súper interesante, este es el último que hemos tenido ahora en octubre, y nos decía, él nos hablaba ahora del homo fotográficus, que somos todos los que estamos aquí, porque, o sea, de esta vorágine de imágenes en la que ahora vivimos con los teléfonos, con Instagram, con tal, o sea, él nos hacía una reflexión muy interesante, que decía que, o sea, ¿cuál es el valor de la imagen hoy en día? O sea, ¿quién es el fotógrafo hoy en día? Si es que somos todos. Pues él decía que el fotógrafo hoy en día es el que piensa la imagen. O sea, que el valor de una fotografía ya no es la fotografía en sí que hay, o sea, cuántos atardeceres fotografiamos todos los días, todo. O sea, es el concepto y la idea que está detrás de la fotografía. O sea, que, bueno,
pues es una reflexión también con la que nos quedamos de ese cultural muy, muy, muy de ahora, además. Sí. Ahí está, ah, mira. Sí, aquí tuvimos a Lucas Vidal, que este año ganó 2 Goyas. La verdad que Lucas fue muy guay, porque, bueno, ahí fue 6 meses antes de que ganara los Goya, ¿no? O sea, que ahí todavía ni nos lo imaginábamos, pero ya vimos que era un tío, que aunque no fuese en ese momento tan conocido, pero era un tío que tenía una historia detrás muy, muy heavy, ¿no? Y es un ejemplo como de superación personal, ha estudiado en Berkeley, y bueno, suma cum laude, de hecho, en Berkeley. El tío se fue para allá, para Estados Unidos, montó una empresa allí, o sea, le ha hecho el tráiler a juego de hambre. O sea, el tío se fue ahí con toda la cara del mundo y se las ha buscado y nada, y este año ha hecho, pues le han dado 2 Goyas, que tuvo, de hecho, fue un momento muy gracioso porque dijo cuando se aceptó el Goya, así que no sé si os acordáis si lo habéis visto, porque la verdad que nadie ve los Goya. Pero bueno, una de las cosas graciosas de los Goya fue cuando agradeció el premio y dijo que se iba luego al Tony 2 a celebrarlo, que es un mítico bar de Madrid y tal. La verdad que estuvo muy divertido. Bueno, pues con Lucas Vidal, bueno, pues lo que os comento, ¿no? Pues nos dio como un ejemplo como de superación, porque además había tenido un cáncer. Bueno, con 20 años, justo en el momento en que estaba como empezando a despuntar, y nos contó cómo lo había superado todo, y bueno, nos pareció, este lo hicimos además en una tienda de decoración vintage, que ya no existe, una pena, se llamaba Passage Privé, y la verdad que estaba muy guay. Este encuentro con Milena Busquets, que igual no la conocéis, pero Milena fue la escritora revelación del año pasado. Yo estaba comentando a Patri que no se venden libros apenas, pues esta tía vendió un huevo y además se vendieron, o sea, fue como el boom de la feria del libro allí en Alemania, y la han comprado como 30 y tantos países. De hecho, igual se hace una película, no sé si le habéis parecido un poco, pero que lo podría hacer Uma Thurman. Bueno, pues el libro se llamaba también Esto pasará. Ella es hija de una editora muy famosa, de Esther Tusquets, y bueno, pues el libro habla un poco de cómo ella llevó el duelo de su madre. Y la verdad es que fue un encuentro muy chulo, sobre todo porque ella es hipermagnética, y la típica persona que se queda todo el mundo como embobado escuchándola y tal, sobre todo los chicos. Y bueno, fue muy interesante, pues porque contó pues historias pues de que vosotros a lo mejor sois más jóvenes, pero pues eso, de toda la generación de la voz divina y bueno, pues de Terence Moix, de toda la pandilla de su madre, ¿no? Que eran todas esta gente de Barcelona con pues eso, representantes de la voz, y como veis, nuestros personajes se lo pasa bomba. Mira, por ahí está Nacho, que vino también. Y mira, ahí está Eduardo Madina, que hicimos un encuentro entre Eduardo Madina y Marta Fernández, que ella es la presentadora de Noticias 4, era sobre las amistades peligrosas de periodismo y política. Y bueno, Marta la verdad que es una fuera de serie. Y Eduardo Marina era la segunda vez que lo teníamos, porque la verdad es que la primera vez para nosotras mismas fue un descubrimiento, o sea, y él se ve que se lo debió pasar bien porque aceptó una segunda invitación, y fue un descubrimiento porque digo, bueno, pues le conoces su faceta de político, le ves en el Congreso, lo ves siempre muy serio, igual si me apuras un poco gris, y resulta que es un tío cultísimo y que es una delicia hablar con él de libros, de música, de historia, o sea, tiene una conversación que me atrapa, y la verdad que ese cultura también estuvo muy bien. Y ahora os vamos a poner, también uno de los últimos que hemos tenido es al actor Raúl Arévalo, Violeta lo busca, que todos le conocemos en sus papeles de actor, y ahora en septiembre justo estrenó su primera película como director. Entonces tuvimos un cultural con él, ¿lo tienes ahí? Sí, si queréis ponemos el vídeo, porque ya no cuento nada, es un minuto y podéis ver un poco lo que hacemos. Yo siempre quise un personaje de violencia, pero quería hacer desde un punto de vista realista, crudo,
palabras pero seco, huyendo de la violencia como espectáculo. Y de ahí surgió la idea de Todo para la Ira. La ambición del guión y de la historia de la película y con los actores era conseguir una película que no hubiera ni buenos ni malos, sino hablar de seres humanos y de que, aunque por momentos juzgaras a los personajes, por momentos también los entendieras y la misma conexión entre ellos la tuviera uno con los espectadores. Yo siempre quiero dirigir antes que actuar. Desde pequeño, con la cámara de mi padre hacía cortos y lo de con 10 o 11 años, y lo de actuar me vino ya más mayor, con 16, 17. Y entonces esto he perseguido mis sueños hasta que lo he conseguido. Ha sido 8 años escribiendo y sacando adelante el proyecto hasta que lo hemos financiado, pero ha sido cumplir mi sueño. Trabajar con grandes directores es una suerte. Todos han sido en realidad mi escuela para ir a aprender la dirección. Nos quedamos sobre todo con el enriquecimiento personal que ha supuesto para nosotros conocer a todos estos personajes. Es que utilizo mucho la expresión, pero porque es que es muy real, nos han transformado la mirada, ¿no? Y creemos que también han transformado a la gente que ha venido a nuestros encuentros, al menos eso nos dicen. También estamos contentas de haber puesto haber aportado nuestro granito de arena, ¿no?, a una oferta cultural madrileña extensísima, pero en la cual parecía todavía que había pues un hueco o una necesidad de algo distinto. Y luego también Cultural Plans es una iniciativa solidaria. Nosotros parte de la recaudación la destinamos a una causa que normalmente también la elegimos por identificación de valores, porque nos gusta. En la temporada pasada estuvimos colaborando toda la temporada con Fundación Aladina, que no sé si la conocéis, pero hace una labor preciosa con los niños que tienen cáncer, niños y adolescentes, y sobre todo también le dan apoyo a sus familias, que están haciendo una labor impresionante. Y luego hemos tenido también, bueno, ahora en esta temporada, estamos muy contentas también porque nos gusta mucho, ha salido en el vídeo, de hecho, estamos colaborando con Aguara, que es una empresa social, que a lo mejor también conocéis algunos, porque también es gente muy joven y de Madrid, que bueno, pues que es una es bastante revolucionario porque destina, tiene lo mejor de las empresas en cuanto a gestión y lo mejor en cuanto a las ONGs, ¿no? De hecho, destinan el 100% de sus dividendos a proyectos sociales y sobre todo a ayudar a agua potable ahí donde no la tienen. Entonces, la verdad, nos sentimos pues orgullosas de poder también no solo estar haciendo un proyecto que es un negocio, pero también pues ayudar de forma a estas causas con las que pues nos sentimos identificadas. Al final seguimos con nuestra misión, que es conseguir hacer la cultura más accesible para la gente, dándole este elemento lúdico, ¿no?, para que la gente, pues eso, que a mí, yo por ejemplo acabo de hacer un máster en gestión cultural y mis profesores me criticaban un poco porque me decían que me tenía que tomar más en serio, pero, o sea, el tema de la cultura, ¿no?, claro, pero bueno, es que yo me la tomo muy en serio, pero a mí se lo puede pasar uno bien, ¿no? Y concienciar también de lo que comentaba Patricia a la gente y a las empresas de la importancia de la cultura, como que creo que en España igual todavía no somos conscientes, como elemento transformador de la sociedad. Y luego, pues lo que estaba diciendo, ¿no?, aprender a través de la diversión y de la emoción. Porque creemos, de hecho fervientemente también, que el aprendizaje se multiplica exponencialmente con esos dos elementos. Cuando uno se emociona, porque uno despierta su curiosidad y sigue profundizando en una materia, y luego a través de la diversión, porque cuando uno se lo pasa bien, normalmente lo quiere repetir haciendo eso.
Ahora ya el presente y el futuro de Cultural Plans, pues ahora mismo estamos inmersas en la planificación de la temporada 2017 y buscando patrocinador también, porque en realidad para que sea más viable el proyecto, por ahora siempre íbamos con un patrocinador por plan, pero bueno, creemos que es más interesante contar con un aliado que nos acompañe a lo largo de todo el recorrido de la temporada. Y luego también estamos trabajando ya en una línea de negocio que es llevar la filosofía cultural a las empresas, a los eventos corporativos, es decir, trabajar con empresas, con organismos, con instituciones y darle pues una vuelta de tuerca a los eventos que ya pues que tradicionalmente se están haciendo y que yo creo que la gente ya pues lo tiene muy vistos. Y luego aparte también por ahora pues hemos estado funcionando solamente en Madrid, pero ya pues ya hace tiempo nos decían, nos contactaron de Barcelona, de Vigo, de Cádiz, tal, y entonces nuestro próximo objetivo también es hacer Cultural Plans en distintas ciudades de España y llevar pues esa nuestra pequeña revolución cultural pues más allá de Madrid, a todas las ciudades a las que podamos llegar. Y bueno, después de todo el rollo que os hemos contado, lo que queríamos realmente, y de hecho también un poco lo que nos había dicho Pepelu, era que vivierais como un Cultural Plan. Y es lo que va a pasar luego. El único elemento que falta es el de la gastronomía, por razones evidentes, siento, pero bueno, pues tenemos un personaje interesante y tenemos un público muy interesante y hay vida social, o sea, el elemento de vida social está, el personaje también y el entorno es muy agradable. Entonces hemos pensado para hablar sobre el proceso, bueno, que venga a hablar del proceso creativo, Benjamín Prado, que ya luego os lo presentará. ¡Qué bien, qué bien! Os lo presentará en condiciones que Perú y Patri también, pero bueno, queríamos contaros antes por qué lo hemos elegido. Y es básicamente, bueno, aparte de porque, o sea, un poco ya lo que os hemos contado, ¿no? No solo elegimos a gente interesante y que tengan algo que contar, sino que lleguen a la gente. O sea, que transmitan, que generen emoción, que diviertan. En fin, esos son un poco los requisitos que buscamos en nuestros invitados y creemos que Benjamín los cumple sobradamente. También nos parecía interesante un tío como Benjamín, que escribe poesía, que ensayo, narrativa, que es letrista de canciones, que es poeta rockero, ¿no? Como ya luego os contaré. Y pues nos parecía muy interesante cómo confluían, ¿no? Todos esos procesos creativos, ¿no? Y la divergencia y las confluencias. Así que bueno, pues nada, luego ya seguiremos y esperamos que seguimos, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por compartir la experiencia de Cultural Plans. Como os decía, un testimonio de algo que yo creo que todos los que estamos aquí sentimos un amor por la cultura evidente, pero a la hora de escucharos, me parece que hay cuatro o cinco notas a considerar, ya a nivel de conclusión, que justifican el que hayamos pasado la tarde con vosotras y que ahora podamos disfrutar de Cultural Plans. Cultural Plan exclusivo para la Escuela de Liderazgo, esto es la primera vez que sucede. No tendréis sin nosotros un patrocinador, pero sí un colaborador. Después de escucharos, lo primero que me ha venido a la cabeza es que la revolución cultural china de Mao se queda en nada comparado con esto. Pero principalmente me quedo con cinco ideas en la línea del fin de semana. La primera es la cuestión de pasar de las palabras a los hechos, que me parece que es algo especialmente importante. Cuando estamos hablando de vocación, aquí se habla de una vocación cultural que es real. ¿Bien? O sea, es muy fácil decir que a uno le gusta la cultura o que se emociona con Dios sabe qué, etc. De verdad sentir vocación por algo es intentar complicarse la vida por dedicarse a ello. Y en ese sentido, a esta vocación cultural que es real, lo acompaña un proyecto empresarial que es real. ¿Bien? Con todo lo que significa también sacar adelante un proyecto que además no es lo único a lo que uno se dedica, sino en su tiempo libre, pero nunca el tiempo libre estuvo mejor destinado que dedicarse a algo que a uno le apasiona. Gracias a Dios que también la labor de abogacía, la labor de periodismo también gustan. Pero en todo caso,
sin tener que confundir la profesión y el hobby, ciertamente habéis conseguido hacer la cuadratura del círculo. Por otro lado, me parece que es muy interesante, y lo enlazo un poco con la conferencia de esta mañana, incluso con la de ayer, que en cierto modo entiendo que tenéis una especie de reto y el deseo de hacer una aportación pública o política. En este caso, en el sentido más noble de la palabra política, que es acercar la cultura a la gente. Y teniendo en cuenta que seguramente la cultura transforma corazones, y los corazones en última instancia, que son transformados, actúan de una forma diferente, me parece que es muy bonito también entender que esto es una forma, diferente quizá, pero también una forma de responder a una vocación política, pública, ¿no?, en ese sentido. Lo tercero es una forma de estar, y yo creo que han salido unos valores asociados a lo que hacéis, que son la constancia, la perseverancia, la diversión y la emoción, que quedan patentes simplemente cuando escucharos hablar o cuando uno tiene la suerte de ir al Cultural Plan, ¿no?, y observa todo lo que hay detrás. Por lo penúltimo, lo que significa el pensamiento creativo. Me parece que es muy interesante plantear cómo la cuestión de unir cultura, vida social y gastronomía, en última instancia lo habéis conseguido hacer de una forma muy creativa, ¿no? Y la creatividad no es ser un excéntrico, es simplemente ser capaz de ser original para aportar valor, como dice Ken Robinson. Y en ese sentido, me parece que es muy interesante cómo aparecen cuatro elementos que se interrelacionan. El tema de que sea itinerante, o sea, el espacio, la cuestión de que sea plural, o sea, el personaje, que sea gastronómico, es una forma amplia de entender la cultura, tiene una vocación empresarial, y la cuestión de que sea solidario, y un sentido que va más allá. ¿Bien? Es por último por lo que destacaría, y os agradezco mucho que vengáis, porque de esto va este fin de semana, que en el fondo se habla de una historia personal, como todas, ¿no? A Mario Ruópolo, el cartero de Isla Negra, le cambió la vida a Pablo Neruda, ¿bien? Porque Pablo Neruda le enseña a mirar de una forma diferente. Y abre un horizonte de sentidos nuevos, de significados, y por eso su vida cambia. Y algo parecido sucede cuando uno va al Cultural. Es decir, cuando decías, un día conocí a Pablo Dors y estábamos leyendo su libro. Pensaba, así podría empezar cualquier libro. Tremendamente bonito, ¿no? Y ese es el libro de Cultural, que es el libro en última instancia de dos amigas. De dos amigas del colegio que tienen un proyecto compartido que demuestran lo que dice Benedetti. Y es que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Vosotras está claro que lo sois y os agradezco mucho que os hayáis presentado esto y que nos hayáis montado con Benjamín Prada, que es nada, en nuestro Cultural Plan. Así que muchísimas gracias.